bonita moto. ¿Se dieron cuenta que pude mostrar en cierta manera la moto? ¿Alguna vez te has preguntado, y si tengo una cámara para andar en moto? Para registrar esos momentos bonitos que uno ve, o simplemente por seguridad. Entonces en este video voy a intentar mostrar y aclarar o dar quizá algún consejo para esa persona que quiera tal vez adquirir una cámara, sea cual sea, para poder hacer registro de lo que haya hecho, lo que vea, lo que quiera mostrar en moto. Si te sirve, si le sirve a alguien que quiera, mándeselo. Así que si quieres adquirir una cámara, te aconsejo que veas este video. Ok, primero, ¿por qué adquirir una cámara? Yo creo que hay dos motivos principales para adquirir la cámara. El primero es... no sé. Lo que pasa es que depende mucho de la prioridad de cada uno. En el caso mío es por seguridad. Ok, la seguridad de que nosotros podemos ver después lo que pasó, que nos sirve mucho. Como dato curioso, la única vez como que me han chocado, por así decirlo, o no iba llevando la cámara. De hecho se me había justo descargado y dije, ah bueno, será. Y claro, paro en rojo, una fila larga de autos para atrás, y un idiota ebrio me... con tal que avanzó y me achurroscó toda la parte de atrás, la cola de la moto. Bueno, mal que era solamente donde iba la patente, así que se podía cambiar. Pero igual el susto no lo quita nadie. Y el segundo es como para intentar mostrar a las personas quizás lo que uno vio, quizás lo que uno no puede escribir bien, o simplemente para decir, oh mira, ahí estuve. O mostrar algo que uno quisiera que el resto pueda ver. Con esos dos motivos, yo creo que ya es más que suficiente tenerlo, incluso uno solamente. Aparte, entretenido tener cámara. Luego de ya tener como una razón y decir, ya sí voy a adquirir una cámara. ¿Qué cámara poder tener? Yo creo que hay como tres categorías. Tres categorías para tener una cámara. La primera categoría, la más rápida, que es como la más económica. La segunda sería como tener ya una cámara más decente que no se vea tan mal. Y la tercera es una opción rápida y a la mano. Para eso voy a mostrar los diferentes tipos de cámaras ando trayendo acá. Y voy a hacer como una pequeña prueba. Oh, me olvidé de esto. Todavía hay volantines, así que por si acaso. La idea es poder como tener como una, no sé si comparativa, pero tener una idea de cómo graba cada cámara. La primera cámara, que es la que estoy mostrando aquí, es una cámara china que graba supuestamente en 4K, no graba en 4K. A lo más 1080 puede ser, pero en 4K no, ni jodiendo. Característica de esa cámara es cosas buenas. Es liviana, es barata y viene con muchos accesorios. Yo creo que esta la compré por eso. Es barata, es rápida de conseguir y es económica. Lo malo, la calidad no es como se dice ahí. Definitivamente no. A no ser que sea una cámara muy buena, pero los materiales dicen al tiro qué tan buenas son y qué tan no. Lo segundo es la duración de la batería, dura muy poquito, muy poquito. Y la tercera, para mí es igual importante, la calidad del audio. Si yo quiero que grabe bien, por último que también tenga una calidad de audio decente. Ah bueno, y lo otro, la durabilidad, que no dura tanto como una cámara normal. Bueno, voy a instalarla, voy a ponerla en el arnés o la mesa moto. Y para que vean con sus propios ojos qué tales son. Así que vamos por la primera cámara. A todo esto voy a seguir grabando con la cámara que te llevo en el casco. ¿Por qué? Porque así el audio se graba bien. Recordar que estas cámaras no tienen buen audio. Ah, y lo otro que no me gusta de estas cámaras, que son como medias regodeonas. O sea, como que no reciben cualquier tarjeta SD. Es raro. Tengo que ponerle una buena para que la pesque.
Si no es buena, si no es decente, como que no la reconoce, funciona mal. A diferencia de la GoPro que tengo, como que pescan cualquiera y no tienen problema con eso. Voy a poner el segurito y la montamos. Mientras vayan dando, voy a ir diciendo como algunas cositas de las que no me gustaron de esta cámara. Ya estoy grabando con esta cámara, la voy a montar acá. Eso. Ya, primero. Lo malo de estas, bueno, lo bueno de esta cámara es que es muy liviana. Yo no, casi no la siento. De hecho, no la siento nomás porque está el clip, siento el clip. Pero el peso de la moto, ¿no? Son muy, muy, muy livianas. Si uno lo pone en el casco, tampoco se siente. Así que eso es muy bueno. Lo segundo, como hablaba antes, los accesorios vienen caretas, vienen muchos, muchos. Lo malo de esta cámara, que para hacer cámara de video hay que configurarlas muy bien, porque si nosotros jugamos mucho con la luz, bueno, que es problema de todas las cámaras, no capta bien, o quedan como muy claros cuando hay mucho contraste, o quedan muy oscuras. Entonces, en sí la cámara, la claridad no es tan buena, pero bueno, al menos graba. Entonces yo no la descartaría para alguna opción si nosotros queremos como algo rápido. Solamente hay que preocuparse de cargarla y que la configuración esté bien. ¿Por qué? Porque hay veces que estas cámaras graban como solo 5 minutos o 10 minutos y se apagan. Entonces hay que tenerla como bien consciente. Lo otro es que yo no sé si está grabando o no ahora. No me indica la cámara nada de nada. No hay ninguna lucecita o algo así. Solamente hay que verla por detrás de la pantalla. Eso es lo bueno de esta, que también trae pantalla, a diferencia de otras que no trae. Ahora voy a intentar poner... voy a poner el audio desde la cámara para que se vea completamente de ahí. Entrar a otros lugares. Entonces la cámara en sí es decente, graba bien, pero se nota la diferencia. Y con más bien. No sé qué tanto se escuchará, supongo que se escuchará horrible. Así que esa es la cámara 1. Son un poco quisquillosas con las tarjetas. Los contrastes le afectan mucho y el sonido también. Vamos a montar la siguiente cámara. La siguiente cámara es una GoPro Session 4. Graba en 1080, si no me equivoco. La cámara en sí es livianita. Es comparada con las otras GoPro, sí es liviana. Primero la voy a prender. Por lo menos nos avisa cuando se prende, tiene un sonido fuerte. Veamos lo bueno y la malo de esta cámara. Ok, primero partamos por lo bueno. Lo bueno de las GoPro, en este caso esta Session 4, es uno, la calidad. Se nota la calidad, la diferencia humidez en masa. La calidad cambia completamente. Es un poquito más estable cuando hay juegos de luces. Si bien no se ve como ultra HD, 2K, 3K, 4K, pero se nota. Se pueden ver los detalles de las cosas. En sí no es tan cara comparada con las otras GoPro. Es fácil de usar, tiene solo un botón, así que es rapidita. La carga también es súper rápida. Hay que ponerla como un micro SD. Se carga, queda como unos 30 minutos, una hora, y ya está lista, completa. Si no me equivoco, dura como una hora. Ahí voy a buscar, voy a poner ahí cuánto dura según la ficha técnica. Así que es súper bueno. Lo malo, bueno, lo malo en sí no es tanto, es más que nada como para cosas quisquillosas. Por ejemplo, no tiene una pantalla, así que no puede revisar los videos. Lo bueno sí, que al no tener pantalla, esta cámara tiene conectividad con el celular, pero se puede ver a través de la aplicación de GoPro. Se prende, se conecta y ya está. O sea, se traspasa obviamente. El traspaso no demora tanto, ¿eh? Y lo bueno es que uno puede recortar también el pedacito justo que uno quiere. Así que eso es lo bueno. Lo malo de esta cámara... ¿sabes acá? No. Lo malo de esta cámara... así como algo extra, uno, no se puede poner un micrófono externo. El micrófono externo, a diferencia de la cámara que llevo puesta acá,
Sí, se puede escuchar todos los sonidos. Cuando uno habla, está al lado de la boca, dentro del casco, así que está más protegido. Así que el sonido en sí, si uno lo pone en el casco, no va a ser tan bueno, pero se va a escuchar. Si bien no se demora tanto en cargarse, lo bueno de las cámaras chinas, por así decirlo, o quizás cualquier otra, donde que sean como Sportcam o cámara de acción, es que nosotros podemos reemplazar las baterías. En esta, tener una sola batería, como que dura justo eso y nada más. Entonces igual es como depender de eso. Si bien dura harto, no así como mucho, pero la duración sí, sí nos afecta. Si pegamos una ruta larga, tendríamos que andar como con una power bank o con un cargador USB en la moto para poder conectarla e irla cargando. Y eso es lo otro, que esta no se puede cargar mientras graba. Lo intenté, no pude. Así que eso sería como lo malo. Ahí voy a poner un poquito de bueno, ya debería estar poniendo imágenes de la cámara. No se ve mal, el audio tampoco está terrible, pero es una buena opción. Si uno quiere un poquito de más calidad, no pasarse así como de tanto. Igual uno cuando anda en moto, quiere ocuparla de diario para seguridad, no es tan necesario tener una cámara así como tan HD, pues al final, mientras más calidad, más va a pesar la imagen. Entonces eso significa que va a estar más rápido la batería. Así que con un 1080 yo creo que está de sobra. No es necesario grabar en 4K todas las rutas, o incluso solo por seguridad, porque no va a ser necesario. Como que para qué. Así que esa es la segunda opción. Yo la recomiendo, quizás algunas opciones similares, pero que se van a cambiar la batería o que tengan pantalla, esta misma, la GoPro, la Hero 4, la Hero 3, la Session normal, que esa es como parecía a esta, pero no tiene conectividad, así que yo preferiría esta. Pero bueno, en sí la GoPro, también la Sony, no me acuerdo qué modelos son esas Sony, pero sí, también son bastante buenas. No es necesario que graben, repito, como en Full HD, sino que 1080 está bien. Así que voy a proceder a cambiar la tercera cámara. Ok, la opción número 3 y más obvia como cámara así rápida es el celular. Ok, cualquier celular que nosotros tengamos sería la opción más rápida. Obviamente el celular graba en la calidad que nosotros querramos. A ver, voy a configurar acá el video en 30 FPS en HD. Ahí está. Ok, empiezo a grabar al tiro. Ya primero, ¿qué celular estoy ocupando yo? Un iPhone 11 normal, no es ninguno así como Pro o algo así. Este celular tiene estabilización óptica, así que el video es bacán. O sea, por lo menos a mí me gusta mucho. No es el iPhone más avanzado de la vida, pero sí graba bien, graba súper. Lo bueno del celular, uno, que la conectividad es inmediata. O sea, obviamente porque estamos grabando con el mismo dispositivo. Lo segundo, que nos aseguramos con una calidad, que nosotros tenemos un dispositivo que graba bien. Sí, bueno, en general todos los celulares ahora tienen una cámara decente. No todos graban HD, o sea, no todos graban en 4K, 2K, pero ya en 1080 graban bien. Y si tienen un celular con estabilización óptica, va a ser mucho mejor. Lo segundo es que no tenemos que gastar más dinero, sino que vamos grabando ya con lo que tenemos de antes. Y tenemos que hacernos como de un dispositivo que lo sostenga, que nos aseguremos que no se caiga, porque eso es lo otro. Y empezamos a grabar y listo. Lo malo de esto, ya siento algo. Lo malo, uno, estamos jugando con el celular que ocupamos siempre, así que si se cae y muere, hay más cámaras. Y generalmente uno ocupa los celulares para
como cámara, sino que lo ocupa para hablar, para comunicarse, que es como la función primaria. Uno ocupa el dispositivo siempre, ya hay que hacer un gasto extra y sobre todo si es de una gama alta. La opción es buena del celular, mucha calidad, muy bien, conectividad rápida, tenemos ya todos los videos ahí listos. La calidad de audio, por lo menos de los iPhone, también me gusta mucho, así que en ese sentido yo me quedaría con eso. Y lo otro, que también podemos poner un micrófono externo, puedes conectar un micrófono del celular y le ponemos uno en el casco y listo, y ya se escucha bien. Así que en calidad audio video funciona bien. En contra es el riesgo que nosotros tenemos que se nos caiga. Ah, y lo otro es la batería. Si nosotros grabamos con el celular, va a ser más fácil que se descargue más rápido, sobre todo estos celulares que son famosos porque la batería no dure tanto. Así que eso sería. Ahora, ¿qué opciones hay como para ponerlo? Eso lo voy a decir ahora. De hecho, por eso ando trayendo esto y no ando trayendo lo de siempre que lo tengo de acá. Ya, primero, tenemos nuestra moto. ¿Qué opciones tenemos como para poner las cámaras? Si andamos con mochila, estos clips son muy buenos. Los venden en AliExpress y son bastante funcionales. De hecho, si nosotros queremos grabar como en horizontal o vertical, simplemente con esto hay que hacer esto. Listo, nada más. Y se puede acomodar a la dirección que nosotros tengamos en arcial. La segunda opción es poder ponerla en la moto. Ya sea ponerla con estos cositos, obviamente tenemos que tener como la agarradera para ya sea el celular o la cámara que nosotros tengamos, que sería como eso. O también tenemos esto, que puede ser así, como un arcial. Hay otros más, hay muchos modelos muy similares. En particular me gustó ese, porque es fácil de poner y rápido. Tercer lugar está lo que tengo en el casco, que serían estos cositos. Bueno, voy a intentar mostrarlo bien. Acá nosotros tenemos como unas correas que van por dentro. Lo bueno es que es fácil de poner, se puede poner en cualquier casco. Y lo que sí, el casco a veces sufre la parte de abajo, no sé si se alcanza a ver. Pero acá como que estos cositos, si nosotros tenemos protectores acá, los mueve, entonces nos queda bien. En la parte de arriba, estos cositos que nosotros los vemos por acá o por acá, no dejan que se cierre bien la mica. Entonces si nosotros no tenemos un casco con este clip, no va a cerrar bien y nos va a impedir bien. Así que si quieren ponerse en el casco, yo prefiero estos de acá, que con unos bracitos, así como unos coditos de plástico, se pueden poner fácilmente. Y así lo tenemos acá. Si hablamos de peso, obviamente la cámara más barata va a ser mucho más liviana, de hecho casi no se siente. Después viene esta opción o viene esa opción, que en peso andan relativamente igual. Ahora, andar con el celular acá, yo lo intenté, una me dio miedo, no es aerodinámico, y lo tercero es mucho más pesado, así que no lo recomiendo. Pero sí, cualquier camarita que nosotros podamos tener nos puede servir. Incluso hay personas que tienen como esas dashcam, que se ponen como en la parte de atrás y en la parte de adelante. Entonces hay algunos que tienen una pantallita acá y esas graban como en 1080, si no me equivoco, y pueden ser funcional. Funcionan súper bien y graban la ruta, obviamente con las vibraciones de la moto y todo eso, pero bien. Y ya si quieren más calidad, ustedes pueden optar, no sé, una Insta360, una GoPro 10, 11, ahora sería la 12. Obviamente son súper buenas cámaras, pero por ejemplo la GoPro, una, yo no necesito más cámara porque para editar es mucho más rápido 1080. Lo segundo, yo he ocupado ya la GoPro 9 o GoPro 10 y son pesadas, son bien pesadas. Entonces después con el rato cansan el casco, cansa el pesito. Así que no lo recomiendo por eso, pero si les gusta la calidad o si la van a poner otra parte o la parte de arriba del casco, quizás no influya tanto. Así que esas son buenas opciones. Así que uno, revisar la función, para qué en realidad quiere la cámara. Dos, ver su bolsillo, para qué les alcanza.
Y tres, si de verdad necesitan una cámara tan buena o no, simplemente para de paseo, o se van a grabar rutas, no sé, ahí depende mucho de lo que quieran. Así que la opción número uno, barata, pero rápida. Opción número dos, un precio decente, calidad decente. No exagerar tanto, pero funciona y funciona, muy funcional. Mira, ese tipo lo conozco. Buena. Ay, sí. Creo que no lo viste que hay carabineros por ahí. Bueno, en fin. La 3. El celular es muy buena opción, pero hay que tener ojo con la seguridad. Yo diría que si quieren grabar con el celular, tener una opción B, que sea un celular como secundario. Bueno, la opción número 4 ya es, depende si quieren más calidad u otras tomas. Ahí ustedes eligen entre un drone, una Insta360, una GoPro 10, 11, 12 para más calidad y todo eso. Así que, sorry si fue mucho bla bla, pero intento sacar toda la información posible porque además que a alguno le puede servir. Así que sin más, espero que les haya servido, que elijan una buena cámara, la que les sirva, la que sea funcional para ustedes. Y nos veremos en algún otro videito pronto, yo creo. Así que cuídense, que estén bien y nos vemos.